yo te diré que esto es historia, que es historia. ¿Cómo se puede resistir de aquella manera en aquellas condiciones? Porque él dice, comí rata, comí ratones. Pues no les pareció bien que los fusilaran sin prepararlos a bien morir. Y iba a ser enterrado en la misma iglesia, ¿no? Esto es un caso insólito en la historia, que el enemigo rinda honores. Habían jurado defender a España hasta la última gota de su sangre. They have the arms, but they don't have bullets. En vez de defenderse, atacar. Puesto a 11 meses ahí metido sin perder la cabeza, ¿no? Está bien. Abran las puertas. ¡Y mirad! Y a cuatro izquierda. ¡Y qué! De frente sobre el hombro. ¡Más!
había terminado y ellos no lo sabían. Estaban lejos, solos y olvidados. En Baler, un pequeño pueblo de la costa oriental de Luzón, la mayor de las islas Filipinas. En el interior de una iglesia rodeada y hostigada. Algunos murieron enfermos durante el asedio, otros desertaron y dos fueron fusilados acusados de sedición. Eran 57 y 32 lograron sobrevivir, 7 de ellos andaluces. Cuando el 2 de junio de 1899 optaron finalmente por la rendición, seguramente tenían adquirido un firme compromiso: olvidar ese tiempo pasado. La historia los conoce como los últimos de Filipinas. Despedidos como héroes en Filipinas, recibidos con indiferencia en España, heridos o enfermos, tres de los que regresaron murieron al poco tiempo. 9 años después se concedió a sus familias una pensión mensual de 60 pesetas. Los demás volvieron a sus casas licenciados el 1 de septiembre de 1899. A sus casas y a sus trabajos. La vida cotidiana los llevó al anonimato y apenas nadie recuerda que comentaran algo de lo que pasó en Baler los días del asedio. Es posible que ellos no se vieran a sí mismos como los héroes de una epopeya de leyenda, y muchísimo menos. Quizá, ¿por qué no?, se pudieron sentir hasta ridículos. Algunos historiadores piensan que más que una epopeya fue un hecho que raya lo kafkiano, lo ridículo, lo grotesco, y si no estuviéramos hablando de un drama humano durante 11 largos meses de asedio, podía dar lugar a bromas incluso. Marcial Castro es profesor de historia en el Instituto Obstipo de la localidad sevillana de Estepa. 5 de sus alumnos han realizado un trabajo de investigación sobre algunos de los últimos de Filipinas. Un trabajo de investigación que ha sido algo nuevo para ellos. Es el primero, pero tampoco quiero que sea el último, porque ha sido una experiencia inolvidable, tanto para mí como para el resto de mis compañeros. Nunca habíamos protagonizado esta hazaña, porque esto de estar contactando con gente que en la vida habíamos hablado, hablar con instituciones, con familia. Mari Carmen ha investigado la vida de Juan Chamizo Lucas, malagueño del Valle de Abdalajís. Al volver, pues, continuó con su labor de toda la vida, se dedicó al campo, y a principios de siglo, pues, se trasladó a Málaga, pero allí la situación en la que vivió tampoco fue mucho mejor, porque su casa carecía de agua, de luz, incluso se rumorea que al final de los días incluso cayó en la bebida ante la primera situación en la que vivía. Juan Chamizo fue el héroe de Baler. Tras los primeros días de asedio, se ofreció como voluntario para quemar las chozas que rodeaban la iglesia, desde donde eran hostigados por los taganos. Había dejado descendencia porque se casó. Tuvo 4 hijos, 2 hijos varones que murieron en contienda en la guerra civil y dos muchachas, 2 hijas, pero que tampoco cuentan ya con vida, con lo que obtener información acerca de él ha sido bastante difícil. Otros andaluces supervivientes de Baler fueron José Jiménez Berro, de Almonte, Huelva, y Manuel Menor Ortega, de Sevilla, los dos jornaleros. También el lebrijano Miguel Pérez Leal, herrero, que quedó inútil de la mano derecha a causa de un balazo. Castillo de Locubín, en Jaén, es el pueblo de Felipe Castillo Castillo, otro de los soldados que sobrevivieron al asedio, cuya vida ha investigado Álvaro García Mancheño. Él volvió de Manila, ¿no? Volvió con su familia después de ser condecorado y volvió a su vida como campesino, aunque no le fue satisfactorio, volvió al ejército. Continuó en el ejército, pero muy poco tiempo, y entonces volvió con su familia, fundó una familia en el hecho familiar y todo eso, y se tuvo que trasladar por motivos laborales a una localidad cercana, Castillo de Locubín, que se llama Marto, a un cortijo, donde continuó trabajando hasta el final de sus días. A pesar de las dificultades, Álvaro ha obtenido algunos datos del carácter de su investigado. Primero estuve hablando con la alcaldía y luego nos pusieron en contacto con una sobrina
que no estuvo muy de acuerdo en darnos información, porque ellos pensaban que era una vida, había vivido una vida muy tormentosa, que él estaba muy arrepentido de aquello, y entonces no nos ofreció ninguna información. Quien sí consiguió información de primera mano fue Jesús Barrionuevo Fernández. Trataba de conocer cómo había sido la vida de Eufemio Sánchez Martínez, de la Puebla de Don Fadrique, Granada. Lo primero que hice fue contactar con el alcalde, y ya este hombre me pasó con una de las personas que lo conoció muy bien, que fue la nuera, que es Encarnación Valero Sánchez, que tiene 81 años, y de la cual pues estoy muy agradecido porque me dio todos los datos necesarios, y además una persona que está en toda su lucidez, que se puede hablar muy bien con ella, y además me ha dado consejos de los estudios, de la vida, de cosas así. Y aparte también pues me ha dicho muchas cosas sobre él. Acompañada por los recuerdos, sola, con sus cuatro hijos en la emigración, Encarna Valero vive en la misma casa donde nació su suegro. Ella lo recuerda así. Mi suegro era una persona valiente y muy que lo respetaran, le gustaba mucho y de todo, muy trabajador. Trabajó con los Villalobos de Granada, que tenían muchísimo, ganaba ahí en la Sagra, en cortijo suyo, que tienen ahí dos o tres fincas. Uno se llamaba don José Villalobos, que era médico. Y el otro, Paulino, que se lo mataron en Huesca. Encarnación no se había casado aún cuando murió Eufemio Sánchez Martínez, pero llegó a conocerlo personalmente. Y también se acuerda, porque dice tener muy buena memoria, de lo que su suegro hablaba de su estancia en la iglesia de Valer. Hablaba que lo que habían penado aquí, que se comían hasta las ratas, que lo, la otra gente de allí, lo, ¿cómo se llamaban? Los paganos. Que, los filipinos que iban con picaza a derribar la iglesia, a ver si los derribaban, a ver si, y no quisieron entregarse a ninguno, pensaban que la guerra, que lo suyo, su ejército estaba todavía por allí, y por eso no se entregaron. Eufemio Sánchez murió el 17 de marzo de 1939, y Encarnación espera aún el homenaje de su pueblo. El alcalde ese que te digo que estaba de alcalde, que es Guillermo, que esa foto que tiene Guillermo Marín, tiene eso. Ese me pidió la foto para hacerle un homenaje en el pueblo, para ponerlo en una calle, que era un euro hoy. Pero como los alcaldes tan pronto los cambian, que pues, ya cuando le tocó, porque pues, ya no la pudo poner. Ya ahora este la quiere poner, el que hay ahora. Pero también las elecciones que vienen ahora muy pronto, dice que no se va a presentar, pues entonces yo no sé qué. Si los alcaldes es que duran aquí más poco que nada. Hasta la localidad de Tuineje fueron las pesquisas de José María Fernández. Su hombre era Eustaquio Guapar Hernández, que llegó a ser alcalde de su pueblo. Nació en el año 1876 y falleció en 1963 al sufrir un accidente junto a su querida esposa. Como los demás compañeros con los que estuvo allí en Valer, él se dedicó a la agricultura de una pequeña huerta, posiblemente familiar. ¿Quién canta? Es Tala. Viene todos los días a la taberna a cantar y a que le demos unas monedas. Como sus compañeros, Eustaquio Guapar apenas comentaba nada del asedio de Valer. Como soldado, muy poco, porque era una persona muy tímida y que no quería engrandecer su etapa allí en Valer. Y lo único que dijo fue una vez, viendo la película Lo último de Filipinas, junto a su sobrina, que allí no hubo tagala ninguna, que es una muchacha que aparece en la misma película. También fue alcalde de su pueblo, Viduerna, en Palencia, Jesús García Quijano. Alcalde hasta 1929 y jefe de Somatén, milicias populares que combatía el bandolerismo, según ha comprobado, bueno, sí, Manuel Castillo. Era labrador hasta que fue reclutado para ir a Filipinas. Tuvo tan mala suerte que fue el primer herido en el primer enfrentamiento contra los rebeldes. Eso sale en la película, ¿no? Eso sale en la película. Y como dos compañeros lo llevan hasta la iglesia una vez que está herido. Le han dado a uno. Y precisamente le dieron en un dedo del pie, no en el pie, sino en un dedo. Creo que fue en el gordo. Es en un pie. No puedo andar. Llevaos a este. Vosotros conmigo cubriremos la retirada. Hubo aún más andaluces en Valer. De Chiclana de la Frontera era el capitán Enrique de las Morenas, que enfermo de beriberi murió durante el asedio. Y de Marbella era el médico militar Rogelio Vigil de Quiñones. Mi padre también estuvo en Alhucemas
y en antes de casarse, claro. Después también en Melilla. Y cuando habían sitiado al general Navarro y todo eso, dice mi madre que decía, pobre gente, que lo llevan ya una semana, pero 337 días como nosotros, ninguno. Dice que en el casino militar, el gobernador Almanza, que estuvo aquí de gobernador militar, entonces no era en Cádiz, era del casino militar, un militar corriente, y le querían hablar, que le contara cosas. Y decía que no quería hablar porque había sufrido tanto que no quería recordarlo. ¿Qué tal, si? Malo. En el sitio de Valer, el médico vigil de Quiñones tuvo algunos roces con el teniente Martín Cerezo, sustituto en el mando del capitán de las Morenas. Porque claro, mi padre era el médico, el otro es el militar. Y el médico siempre es más corazón que el militar. El médico es más la justicia. Y le hacía firmar, porque se querían algunos evadir, claro, de allí, porque no podían más de sufrimiento. Claro, a lo mejor le daban un tiro cuando se quedó. Y mi padre no quería firmar esa partida de defunción, porque mi padre no le parecía bien eso. Y algunos disgustos tuvieron con ese motivo, porque claro, mi padre, y se pasaba el enemigo. Eso dicen que no hace ninguna. Pues es lo único que yo recuerdo con certeza de mi familia. Doña Pura cuenta que a su padre llegaron a darlo por muerto, que su familia celebró incluso un funeral porque nadie sabía nada de los sitiados de Valer. Pero la realidad era que Vigil de Quiñones, herido y enfermo, era uno de los pilares de la resistencia, que incluso tenía tiempo para atender a sitiadores heridos. Y otra vez también, cuando mi padre estaba, que no tenía que pasar visita, lo llevaban una sillita de ruedas, una sillita de mano, entre varios, porque él no podía, tenía todos los miembros flojos y no podía caminar, desde luego. Y así estuvieron tanto tiempo. Y después, el día de Navidad, mi padre dice que tenía una botellita y que la sacó, esas cosas que dicen. Pero mi padre recuerda aquello con horror, porque la película lo tuviera más pasajero de lo que aquello fue. Después del regreso, Rogelio Vigil de Quiñones fue director del Hospital Docker de Melilla. Murió en Cádiz en 1934, sin apenas recibir recompensas en vida. Hace un año en Sevilla se descubrió un busto en su memoria. Unos cuantos españoles y el pueblo de Valer. Unos cuantos españoles les van a tener a raya ya tres estados mayores. Estas son algunas de las historias recuperadas de los supervivientes de Valer. Un episodio que en su día tuvo una enorme relevancia y sobre el que ahora se pasa de puntillas. La historia los conoce como los últimos de Filipinas. We will proceed to the relaying ceremonies to be led by the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Luis Antonio Calvo, Secretary Benjamin E. Jokno, to be joined by Dr. Rene R. Escalante, Chairman, National Historical Commission of the Philippines, with the military host, Colonel Ferdinand S. Razalan, Infantry Division, General Staff Corps, Philippine Army, to be witnessed by Mr. Alex Ocampo, Political Affairs Officer, Governor Gerardo A. Nuveras, Province of Aurora, Mayor Nelianto C. Bihasa, Municipality of Baler, Assistant Secretary Donisito M.C., Department of Education. Thank you.
Tangal. Ta. Mga pinuno, huwag kayong kamay. Ta. Merecido y justo homenaje al teniente José Olivares Conejero,
superviviente y héroe del sitio de Baler, Filipinas, en el 140 aniversario de su nacimiento. Artífice del éxito en la heroica salida que permitió prolongar la resistencia del destacamento del ejército español, conocido como los últimos de Filipinas, que fue asediado durante 337 días en una iglesia, incomunicado, legando así para la historia de España una de las más grandes e ilustres gestas en la defensa de la... Salve, Cabo Olivares, como todos en Caudete te llaman comúnmente. Salve, hijo ilustre de esta ilustre villa, que en las lejanas tierras del Oriente, en la añorada tierra filipina, en el no corto asedio de su gente, ejemplo diste, defendiendo a España, al venidero mundo y al presente. Thank you.
entera de la legión. De frente. ¡Ay! ¡La bandera! ¡Cumplirá su deber o deseará hasta morir! En un hecho ciertamente muy similar al de nuestro héroe caudetano, el cabo José Olivares Conejero, al final de sus días, teniente honorario del Ejército Español, que junto a sus compañeros fue protagonista de la defensa de un pequeño pueblo en la costa filipina. El 30 de junio de 1898, un pequeño destacamento militar español quedó sitiado por una fuerza 10 veces superior en la iglesia de la localidad de Valer. A pesar del terrible fuego de cañón y fusilería al que fueron sometidos y sin posibilidad de reponer víveres, afrontaron valerosamente el asedio al que se vieron forzados, plantando cara al enemigo, al hambre, a la desesperación, a la enfermedad y a la muerte. Sin poder creer que la guerra había acabado, continuaron luchando fieles al cumplimiento del deber y a la misión que allí les había llevado, que no era otra que defender, hasta las últimas consecuencias, la bandera española que ondeaba en lo alto de aquel campanario. Desoyendo repetidas veces las múltiples intimaciones de rendición del enemigo, e incluso a los comisionados españoles que les ordenaban abandonar su ya inútil resistencia, consiguieron mantener su posición en condiciones verdaderamente infrahumanas y escribieron orgullosos lo que constituye una de las páginas más brillantes de la historia militar. Rendición de los héroes de Valer. El día 2 de junio de 1899 decía lo siguiente: la fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas republicanas
a donde se encuentren fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas. Así, el día 7 de junio emprendieron a pie la marcha hacia Manila, escoltados por los que habían sido sus sitiadores. Y el día 3 de julio llegaron a Tarlac, donde el presidente filipino Aguinaldo tenía su cuartel general, quien donó 2 pesos a los oficiales y 1 a cada soldado, disponiendo que los alojaran y atendieran bien y les diesen de comer. Descansan en este camposanto. La fuerza que realizará los honores al mando, de la cual se encuentra el sargento Bericado, está compuesta por el escuadra de gastadores,
banda de guerra, pelotón de honores y el banderín de la compañía Martín Cerezo. Dada la solemnidad de este acto, les rogamos que tengan sus teléfonos móviles en silencio. Finalizado el toque de oración, una sección efectuará una salva de fusilería. Finalizó el dominio español en las islas Filipinas. Ese día no solo puso fin a 427 años de dominio español, sino que, además, puso fin a 337 días de resistencia heroica. El 30 de junio de 1898, la compañía de infantería del capitán Enrique de las Morenas es sitiada por las fuerzas revolucionarias filipinas en la iglesia de Baler. Durante 337 días, 50 españoles plantaron cara a miles de insurgentes. Se calcula que causaron cientos de bajas y 17 fueron los caídos españoles, entre ellos su capitán. Estos soldados, al mando ahora del teniente Martín Cerezo, solo se rindieron cuando comprobaron la veracidad de las instrucciones provenientes de Madrid, las cuales ordenaban la capitulación de la plaza. Fue tal el valor que demostraron que las autoridades filipinas aceptaron una honrosa capitulación, exaltando el presidente del nuevo Estado el valor de estos últimos soldados españoles. Estos españoles, estos últimos de Filipinas, al marchar de esas tierras mostraron la misma grandeza que mostraron los hombres de Juan de Salcedo 427 años antes al desembarcar en ellas. El jefe del batallón Filipinas, batallón heredero del ejército de Filipinas, va a dirigir unas palabras. Permiso de licencia, mi general, señor alcalde. En 1898, al final de la guerra de Filipinas y durante casi un año, un destacamento español de aproximadamente medio centenar de militares, al mando del teniente Saturnino Martín Cerezo, del regimiento cazadores número 2, defendieron el último territorio español en Filipinas, en la pequeña localidad de Baler, cabecera de provincia, a unos 230 kilómetros al noreste de Manila, sin saber que la guerra había terminado. Tras el levantamiento de las tropas rebeldes tagalas, el destacamento militar de Baler finalmente establece su defensa en la Capilla del Pueblo, un edificio que presentaba las condiciones para resistir el empuje de las tropas rebeldes y el sitio de la posición.
tras el fallecimiento de su capitán, don Enrique de las Morenas, y el teniente, don Juan Alonso, el segundo teniente de infantería, Saturnino Martín Cerezo, al mando de la compañía, hizo frente a los constantes ataques, las enfermedades epidémicas, la escasez de víveres y la falta de comunicaciones, sorteando así 337 días de asedio hasta su capitulación el 2 de junio de 1899, fecha en la cual se firma el fin de las hostilidades. Reconocida su condición como soldados, la capitulación se realizó con todos los honores. Tal gesta es conocida como los últimos de Filipinas. Valer, el destacamento, sus hombres, se presentan ante el mundo de potencias cambiantes, como los españoles que siempre hemos sabido ser, valientes, abnegados, intrépidos y audaces. Una demostración de espíritu heroico y tenacidad ante la incertidumbre. Tal y como escribió Martín Cerezo en sus memorias, la bandera española que flamea en la torre se había consumido por el sol, la lluvia y el viento. Afortunadamente, en la iglesia pudieron encontrar telas de color amarillo y rojo. La bandera que amparaba a todos fue rehecha. Hoy, en el cementerio de Petra, nos reunimos ante el pueblo natal de uno de los muchos héroes de Valer, el soldado Antonio Bauzá Fullana, y que compartimos con la herencia testimonial de sus familiares aquí presentes. Cabo primero de ingenieros don Blas Díaz González y señor Antonio Bauzá, bisnietos del soldado, de todos los tiempos Antonio Bauzá Fullana. Contamos a su vez con doña Loreto Cámara Bello, bisnieta del teniente Saturnino Martín Cerezo, su jefe de compañía. Nos reunimos para rendir homenaje a aquellos que realizaron tal heroica hazaña, pero también para reconocer en la figura del soldado Bauzá una historia de lealtad, valor y tenacidad que sirve de inspiración y modelo para todos. Fuente de los valores más profundos, que permite entender cómo la responsabilidad de la misión y el honor ante el servicio de nuestra bandera supera cualquier otra elección. El soldado Bauzá Fullana, anónimo para muchos, como tantos otros héroes que ha aportado España, es un símbolo para todos nosotros, para entender quiénes y cómo somos capaces de forjar la historia de una nación sin pedir nada a cambio, más que una bandera donde caer reconfortado. Jefe de la fuerza, mande firmes. Su gesta no cambió el curso de la campaña en Filipinas. Le dio fin, sembrando admiración ante el triunfo de sus adversarios. Por ello, pido a los presentes que griten conmigo. ¡Soldado! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva los héroes de Filipinas! ¡Viva! Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles a los juramentos que empeñaron, por eso como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Thank you.
Que Dios, Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Dales el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. General, solicito permiso para retirar la fuerza.
España. Del batallón Filipinas, ya sabes que hay un batallón entero dedicado a rendir homenaje. Gracias. Jefe del batallón. Se lleva una flor, pienso que nunca volverás mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Porque en mi canción... Señoras y señores, es un honor para el Ayuntamiento de Madrid poder participar en este acto de homenaje y reconocimiento a parte de lo mejor de la historia de España. Una historia forjada a través de los siglos que nos permite ser una de las grandes naciones que han conformado la civilización occidental. Y parte fundamental de esa historia han sido las gestas y logros de nuestras Fuerzas Armadas, de las que tan orgullosos debemos sentirnos en nuestro día a día. En esta España constitucional debemos sentirnos muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación del Museo del Ejército, aquí representada por su gerente, la iniciativa para erigir este monumento por suscripción popular, colmatada rápidamente por el entusiasmo de tantos y tantos ciudadanos que, conscientes de la gesta que supuso el sitio de Valer, quisieron aportar su granita de arena para poder tener este recuerdo en la ciudad de Madrid. Pocas gestas hay como las del sitio de Valer, aunque solo sea porque estos héroes resistieron el sitio más prolongado de la historia, más de 330 días, prácticamente un año, en el que lo único que hicieron fue hacer honor al juramento de las Fuerzas Armadas y, por tanto, hacer honor a la defensa de la patria, a la defensa de la nación, a la defensa de nuestra bandera. Permítanme concluir simplemente gritando en primer lugar: ¡viva los héroes de Valer! ¡Viva! ¡Vivan nuestras Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva!